Nos encontramos en este hermoso predio del Centro Agrotécnico Regional de Villa del Rosario, que ya estamos a pocos días, a pocas semanas de una nueva edición de Expo Villa 2022. Nos acompaña Gustavo Patria, presidente de esta institución. Gustavo, gracias ante que nada por acompañarnos, por estar permanentemente trabajando junto al equipo de Campo Directo, ya preparando esta nueva edición. ¿Y cómo son las expectativas? Están a pocas semanas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Iván? Sí, estamos ya en el mes de julio, así que los días pasan volando. El día 23, 24 y 25 de septiembre vamos a tener una hermosa exposición si todo sale como lo planeamos. Bueno, por supuesto, y ya hemos configurado un nuevo plano con más espacios, más lugares para la maquinaria agrícola. Sabemos que cada vez la maquinaria ocupa más lugar, cada vez son más grandes los equipos y, por supuesto, nuevas empresas se han instalado aquí en la zona. Las expectativas son grandes. Más allá de la exposición estática, también hay otros componentes como capacitación, buena gastronomía. Contanos un poquito todo lo que le vamos a ofrecer a la familia en general. Sí, la idea es mejorar todo lo que hacemos. Hacerlo bastante mejor. Vamos a tratar de dar un paso de calidad, mejorar en todos los aspectos, gastronomía, y ojalá que el predio nos quede chico. Por supuesto, y siempre hemos dicho, una exposición donde la entrada es libre y gratuita para todo el público en general, para la familia que viene de distintas zonas de la región a visitar esta muestra que se ha vuelto la referente en la zona central de nuestra provincia de Córdoba. Tradicionalmente esta exposición es para la familia, sobre todo los días domingos, pero bueno, hacemos que sea más específico, por ejemplo, para los hombres de campo, haciéndoles una dinámica el día viernes, y bueno, a cada sector tratamos de ofrecerle lo mejor. Para aquellos interesados en participar, en exponer su empresa, en venir a presentarla en sociedad a este público que siempre concurre todos los años a Expo Villa, los teléfonos en pantalla para reservar su stand. Gustavo, gracias por la compañía y gracias por confiar también en nuestros servicios. Ya venimos trabajando hace 2 o 3 años, trabajamos juntos y, como te digo, cada día va saliendo mejor esto, así que bueno, toda la confianza para ustedes y ojalá que todo salga bien. Gracias, Gustavo, y los seguiremos acompañando junto a toda la comisión directiva del Centro Agrotécnico Regional de Villa del Rosario.